¿con qué atracciones van a contar? Mira, como invitados estelares, digamos, tenemos a Antonio Tarragón Ross, que viene a dar, aparte de su música, una charla para niños y adultos sobre la literatura. Es un comprometido, digamos, con lo nuestro. Y el día sábado tenemos a una psicóloga y escritora, que ella por sí misma ya es muy vendedora, que es Goldberg. Trabaja, para que la gente se ubique, tipo Pilar Sordo, sobre todos estos temas que nos interesan. Y bueno, en esta oportunidad va a hablar sobre las parejas tóxicas. Pero la gente le va a poder hacer todo tipo de preguntas, porque tiene temas desde adolescencia, anorexia, los problemas que tenemos, digamos, cotidianos. Así que es una señora muy... Maricele, estuvimos revisando toda su obra y tiene más de 20 libros publicados y todos exitosos, así que son dos figuras centrales importantes. Y tenemos, sobre todo en el marco de la feria, el Encuentro Internacional de Poetas, que vienen delegaciones de distintos países. Eso es un verdadero esfuerzo para todos, para los que integramos la feria y también para las autoridades, para los auspiciantes que nos tienen que apoyar en toda esta patriada, digamos, ¿no? San Lorenzo se está agrandando en esto, y no solo San Lorenzo, es toda la región, porque acá involucramos desde Puerto San Martín hasta Rosario, que nos abren espacios y permiten que esto se pueda llevar a cabo. Y además, como siempre, la presencia confirmada de editoriales, de diferentes stands. Editoriales todo el tiempo, escritores en cada editorial que traen ellos, talleres continuos de todo tipo. Van a encontrar talleres de los más diversos temas. Este año se incorporaron como novedad un taller de cómics y caricaturas, por ejemplo, que se van a dar jueves y viernes, y va a estar el stand de este señor. Y los jóvenes a través del rap, que es todo otro género, digamos, urbano, para que vean que se puede atravesar la literatura desde distintos lugares. ¿Y cuál va a ser la vinculación con las escuelas en esta edición de la Feria del Libro? Mira, con las escuelas nosotros se trabajó intensamente en un proyecto que se llama La Feria Visita a las Escuelas, que estamos continuamente llevando escritores, músicos, plásticos a dar charlas con muchísimo éxito. Los chicos se involucran. Y este año le vamos a armar para ellos, jueves y viernes, circuitos educativos. Es decir, que salen de un taller, se meten en otro y que tengan que ver con la música, con la literatura y con la plástica, que puedan ir circulando. También tenemos como novedad cuentistas orales, auspiciados por la Fundación COINAT, que son internacionales y que están en el marco de un encuentro internacional en Rosario. Y vienen a la ciudad de San Lorenzo el día jueves a hacer una puesta en escena, digamos, de sus cuentos orales. Muy bien. Claudia, te pido simplemente una reflexión. El municipio, como todos los años, apoya una vez más este evento cultural tan interesante para toda la región. Bueno, por supuesto, el apoyo siempre a esta iniciativa que tiene que ver con la educación, con el arte, la literatura, que nos gusta y nos interesa, nos enriquece. Bueno, tiene que ver con una promoción de cuáles son los talentos de nuestra ciudad, de nuestra región, que es una feria que, como bien dice Nancy, bueno, es una comisión que trabaja muchísimo y muy bien. Como dice Nancy, viene creciendo año a año, cada vez cobra más relevancia, no diría solamente en la región, sino en la provincia. Así que bueno, estamos sumamente orgullosos y estamos siempre apoyándolos y bueno, recibiendo los réditos o los beneficios que esto trae a nivel cultural, a nivel sociedad. También nos ayuda el Centro Cultural desde la ciudad. Eso es muy importante, haberse insertado en el Centro Cultural. Este año, fundamentalmente, también nos ayuda el Centro Cultural de la ciudad de San Lorenzo. O sea, que sería de San Lorenzo al mundo. La expectativa es superar la concurrencia o la aceptación de parte de la ciudad y de ciudades vecinas a esta nueva edición. Sí, fíjate que no se sostienen las ferias a lo largo del tiempo. La de Rosario, por ejemplo, este año no sé si la van a lograr realizar. Esta feria es el séptimo año y se sostiene por la visita de la gente. O sea, por un lado los editores que los necesitamos, los artistas, pero también el público. El público es parte de la feria, sin el público no hacemos nada.
queremos informarle que está abierta, que es gratuita, porque siempre nos dicen que nos falta publicidad. Uh-huh. Así que yo les agradezco a ustedes la presencia. A nivel nación, como decía Claudia, está viniendo, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, que trae siempre material interesantísimo. O sea, tenemos también el apoyo nacional porque se dan cuenta que armar estos espacios de cultura no es fácil. Se tiene que trabajar en red con todos los actores. O sea, el municipio por un lado, la provincia por el otro, la nación por otro. Más, ya vuelvo a repetir, también queremos que nuestros editores puedan vender sus libros porque para que se interesen otro año necesitamos que ellos vendan. Así que a la gente le pido vayan guardando algún dinerillo porque están a un precio módico acá en la feria. Los ponen más baratos que lo que pueden conseguir en las librerías. Entonces resulta interesante. Los colegios también tienen que fomentar en sus niñitos que aunque sea entre 3 o 4, compren un librito de cuentos. No es lo mismo manosear un libro que tomar una fotocopia. Eso lo tienen que tener bien claro. El libro se tiene que transformar en un compañero de por vida. La persona que tiene un libro no está nunca más sola y es totalmente libre de leer este o aquel libro. Entonces eso hay que inculcarle porque es el legado de todo lo que organizamos la feria. O sea, todos estamos acá por idealismo, nadie gana un peso acá. Lo estamos haciendo por amor a toda la región y a los chicos jóvenes y a los niñitos y por supuesto a los mayores que son los que más disfrutan de los libros. Entonces, yo lo que pido es, abuelo, trae a tu nieto, mamá, trae a tu hijo. Cuando hay un espacio bueno que edifica y que suma, hay que participar. Es la manera de cambiar nosotros el mundo. Quería agregar algo muy importante. El cierre de esta 7ª edición de la feria va a ser inédito y espectacular. Se va a presentar justamente la antología nacional e internacional, San Lorenzo, un faro para Cortázar, que se vino preparando ya hace con mucho esfuerzo. Esto va a ser con la presencia de escritores nacionales e internacionales, actores, cantantes y bailarines. Un cierre espectacular va a tener la feria este año. Y todas las escuelas que participen y que estén presentes se van a llevar de regalo la antología. Para resumir entonces, es la 7ª edición de la Feria del Libro Regional desde San Lorenzo a toda la región. Es del 4 al 7, o sea, el jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro Cultural Estanislao López de la ciudad de San Lorenzo. La entrada es libre y gratuita a todas las actividades. Jueves y viernes desde las 10 a las 20 horas, sábado y domingo desde las 14 a las 21 horas. Y aquellos que nos gusta el folclore y juntarnos entre amigos, el sábado a la noche hay algo adicional que es la peña de la amistad, peña. La peña en el Centro Cultural Buenas Raíces de San Martín en 300, aquí en San Lorenzo. Muchas gracias. ¡Qué grande, que cierre! Vengan ustedes. Pásenme los nombres de todos, pero bueno. La Forcando. Voy a Severnini. Severnini. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ustedes siguen hablando. Siguen hablando. A los internacionales. María Villalta. María Villalta. Maricel Pedroso. Maricel Pedroso con S o con Z. Con Z. Con doble Z o con una Z. Con una Z. Y. Arroba el Esculapio este banquito. Te voy a poner con ese nombre. Yo soy especial, la gente no te va a decir. Que los jóvenes. Los jóvenes también están invitados de todas las escuelas secundarias. Adolescentes también. La diversidad es lo que no iba a decir. Empezamos con esto de las actividades de la feria va a la escuela y que es una escuela de enseñanza media. Ahora en agosto, porque eso está cerrado, ¿sabes? Mariano, los directivos permitan hacer la visita guiada con un docente a cada delegación. Eso fue lo que trató de promover. O sea, están todas las escuelas están limitadas. Todas las escuelas están limitadas. A nivel primario, secundario.